Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterna Noctis, episodio ya número 14, ni más ni menos. Bueno, y como sabéis, en el último capítulo estuvimos en la zona más subterránea, donde vimos que alguna raza de otro lugar estuvo por ahí habitando y logramos derrotar a un robot después de encontrar pues varios fragmentos para mover un ascensor. Y adquirimos esta nueva habilidad, este nuevo poder, que es el de la flecha. Es una flecha nueva que te teletransporta hacia donde apuntas, ¿vale? Eso, sobre todo, es importante porque nos permite ir a zonas que hasta ahora no podíamos acceder a ellas, porque había como una barrera, una capa como blanca que no nos dejaba avanzar y no podíamos coger según qué objetos. Y es un poquito lo que vamos a hacer, sobre todo al menos en la primera parte del vídeo de hoy, que es ir a esas zonas que nos quedaban pendientes a ver qué nos dan. Así que nada, vamos a hacer viaje rápido y vamos a ir haciendo zonas. ¡Vamos allá! Vale, pues estamos en la primera zona que habíamos marcado. Por aquí había camino, justo en los túneles, ¿vale? Después de subir por la zona del ascensor que hicimos, ¿vale? Aquí había una zona, un marcador, que además, mira, ya lo puedo quitar, que sea aquí justo, que nos queda pendiente, que yo creo que ahora lo podré hacer, ¿vale? Ya lo veremos, realmente. Y me voy a marcar este, porque no me lo quiero dejar, que es uno que ahora mismo, con el poder tal y como lo tengo, no sé hacerlo, ¿vale? Que en teoría con el arco se podría hacer, pero en teoría hay que ir por aquí. Vale, lo tenemos. Es un fragmento. Vale. Sí, con esto en teoría ahora deberíamos poder, ¿eh? Ahí. Ah, vale. Lo puedo dirigir a la pared. Ahora sí, joder. Vale, lo tengo. Bien. Ya tenemos una cosita más. Así que esta zona también está toda ventilada ya. Vale, pues vamos a la siguiente zona. Hostia, acabo de encontrar al herrero, tío. Míralo. Era la zona que me quedaba aquí del mapa, mientras voy a buscar estas cosillas. Aquí está el herrero, vamos a ver. Y aquí qué hará este. Por fin te encuentro, ¿aún estás cuerdo? La voz vuelve a mi cabeza por momentos, pero todavía soy dueño de mis actos. Cumplí mi promesa, ahora tu hija estará a salvo. Te lo agradezco, desconocido. Dejo los agradecimientos para otro momento. Tengo el material oscuro y tú tienes el poder para moldearlo. El poder del Fénix me permite moldear el material oscuro, pero mis manos no pueden forjar armas de oscuridad. En cambio, podré devolver el poder a las gemas de oscuridad que lo hayan perdido. Oh, aquellas que pertenecieron a vuestras armas en el pasado. Siempre estarán huecas en cada nuevo ciclo. O sea que ahora, cuando tenga gemas oscuras, se las puedo dar a él, ¿no? Vale, ok. O sea, cuando tenga púrpuras, tengo que ir a este tío, ¿no? Cojonudo. Pues mira, me quedaba esta zona por ver. Ya la hemos visto. Ahora voy a ir a por estas dos cosas de aquí. Bien. Cuidado. Bien. Mira, aquí hay un cofre. Hostia, vale, es para esto. Yo supongo que este de aquí, con la flecha, ¿no? Claro, lo que tengo que conseguir es que pase por ahí, ¿sabes? Ahí. ¡Bien! ¡Ajá! ¡Funcionó! ¡Qué bueno, tío! Ahora, espérate, ¿eh? A ver cómo salgo de aquí ahora. Hostia. Bien. Salimos. Es difícil, combinar esto. Un poco supongo que será. No, pero es que aquí es jodido, porque ¿cómo pillas esto aquí? ¿Cómo caes aquí, sabes? Estás muy jodida, ¿eh? Vale. Vale. Bien. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo pillo eso? ¿Cómo salgo de aquí? Imposible. No, ¿cómo la pillo? ¿Con la flecha? Estamos tontos, ¿no? Ah, ya sé cómo.
Era ser muy rápido, ser súper rápido. No, y tampoco me dejará. O sí. Puedo probarlo, ¿eh? Vale. Claro, ¿veis? Es lo que... La idea que tengo es... ¿Pero cuánto dura esto? 'Era la idea, ¿eh? ¡Hostia, no! Te creo, loco. Aunque también la podría colgar aquí. ¿Aquí? ¡Ajá! ¡La tengo! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué grande esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, siguiente zona. Estamos aquí ahora, ¿vale? Estoy intentando llegar a... Por este camino a llegar aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego tenemos que ir a otro aún. Creo que aquí, si hago esto... Vale. Perfecto, hay que ir con cuidado. Está la mierda esta ahí también. Esta zona es jodida, ¿eh? Ya lo digo. Claro, es que esto es jodido, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Buah! Y te dejan aquí. Vale, vale. Bien. Era para un puto cofre, ¿eh? Soy un crack. Bueno, pues bueno, un cofre, oye. Bueno es, pero yo, oye, lo tengo que pillar todo. Ya sabéis que uno de nuestros objetivos es pillarlo todo. Cuidado porque yendo por aquí acabo de encontrar un camino que no había visto en su momento, ¿eh? A ver qué hay aquí. Esto no lo había visto yo. No sé dónde estoy, es una zona nueva, ¿eh? Está la de mantenimiento. Uy. ¿Cómo llego ahí? Bien. Yo creo que llego ahí, ¿no? Vale. Vale. Pues mira, una zona que no había visto, ¿eh? No sé dónde me llevará, ¿eh? Nada más. Pero bueno, puede haber algo bueno, ¿no? No me había dado cuenta yo de esto. Vale. Voy a curarme, que estoy en la miseria más absoluta. Pues oye, todo parece que enlaza con algo, ¿eh? Creo que ahí hay algún punto de guardado. Voy a usarlo de momento. Bien. Bien. Ahí hay un cofre. Ya estamos viendo cosas que no había visto en su momento. Cuidado, ¿eh? Qué asquerosos, tío. Qué asquerosos. Mira, cofres, cofres. Eso es bueno. Vale, voy a... Bien. Bueno, perfecto. Oye, pues mira, y ahí hay más camino, ¿eh? Cuidado, 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 que esto... Hostia, es una pasada lo loco que es todo esto, ¿eh? Cosas que yo pensaba que ya estaba todo hecho y siguen apareciendo de zonas, tío. Ya me parecía de por sí súper larga esta zona. ¡Ah! Mira. A ver, por aquí ya está. A ver, esto, ¿cómo lo hacemos, amigos? Vale, por... Nunca me acuerdo de estos desgraciados. Estoy en la miseria. Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí? Va, esto es fácil.
Claro, como tengo el... Supongo que esto estaba pensado, a lo mejor, por si lo encuentras antes, el doble... el doble salto, ¿no? Bien. Cojonudo. ¿Qué hay aquí arriba? Aquí no hay nada ya. Uy. La cámara aquí te hace un extraño horrible, ¿eh? Bien. Cuidado aquí, ¿eh? Que hay algo. Buah. Tengo ni idea de qué cojones hay que hacer aquí, ¿eh? A lo mejor... No, hay que saltar por algún lado, ¿eh? A ver, ¿qué es aquí? Ah, vale, ok. Vale, lo entiendo, creo. Vale. Bien. Genial. ¿Y esto ahora? ¿Qué pasa? Ah, es para abrir esto, vale. Ay. Cuidado. Muerto. Bien. Vale. Vamos a recuperar un poquito de energía. Me ha pillado de milagro, ¿eh? Uy. Ay, cuidado. Bien. Poción de salud. ¡Oh! Ya. Está el inmolado. Bien. Una. Y dos. Y tres. Y poción de salud. Claro que sí, hombre. Vamos a gastarlo todo. Por todo lo alto. Ah, mira. Me sirve por una gema. Hay que mirarlo todo, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Que esto hace algo, ¿eh? ¡Ah! Un ascensor. ¿Dónde me lleva este? Este ascensor me permitirá desplazarme rápidamente por la forja. Bueno, bueno, a ver. Vale, pues estamos en otra de las zonas que nos faltaban, que es por aquí, ¿veis? Lo que pasa es que no podía acceder porque teníamos esta especie de niebla aquí. Así que ahora pues vamos a darle. Ay, que me pilla. Ay, hombre, muérete ya. Pesado. A ver, ¿cómo hay que hacer esto? Pues pillaremos una flecha. Ay, claro, pero... A ver, ¿cómo? ¿Dónde la pongo, viejo? Y bien. Ahora cambiamos. ¡Oh! No, vale. A ver, ¿cómo cojones? Pero esto solo es para ir para arriba, ¿no? En teoría. Hay que buscar la manera de llegar. Voy a curar. ¡Joder!
Ahora, cabrón. ¡Ah! Vale, vamos a pillar esto. Teoría ahora aquí. Ah, mira, pues era un fragmentazo. ¿Cómo lo pillamos? A ver, que me da miedo, ¿eh? Estoy muerto, tío, otra vez. ¡Bien, joder, bien! ¡Qué difícil era este, eh! ¡Buah! Lo tengo, ya está. Vale, pues estamos en otra nueva zona. Que como veis, en principio esta es que no llegas, ¿no? Yo creo. Bueno, no, por aquí sí que llego, ¿eh? A ver. Vale. Aunque no está de más, ¿eh? Va, por aquí se llega. El problema ya es aquí, ¿vale? Vamos a intentarlo nuevamente con este poder nuevo. A ver si con las flechitas. ¡Bien! Pues oye, era para un punto de habilidad, ¿eh? Bien, esto sí que me interesa. Estoy aquí con el personajillo. Mejorándolo. Aquí la verdad es que está guay todas estas mejoras que estamos haciendo aquí. A ver este qué es. Reduce un 5% el coste. Completar una cura crea una onda que daña a los enemigos cercanos. Sí, esto está bien, ¿eh? Pues mira, vamos a hacer lo de la onda. Vale, te lo tengo que llegar hasta ahí. Que no sé cómo, pero bueno, vamos a probarlo, va. Empiezo bien, ¿eh? Tendría que intentar, yo creo. Primero, cambiamos flechas, claro. Salto aquí. ¡Hala, hala! Es imposible, tío. A ver, ¿y si lo hago desde aquí? Cuidado, espérate. Joder, mira si era fácil así. De que me parió. Y yo buscándome ahí, matándome de mil maneras. Vale, una nueva habilidad. Me interesaría mucho. Quizá esta, pero necesito dos para esta. Que así ya. Provocan explosión los impactos críticos, ¿eh? Por aquí también tenemos que intentar ir mejorando un poquito, ¿eh? Al amigo. Pues vamos a ir por este camino y así vamos también con esto, tío. Para equilibrar un poquito todo, ¿no? Vale, pues vamos a mirar esta zona. Estamos justamente ahora en túneles centrales y aquí había el punto que hemos marcado. Toda esta zona queda un poquito como con cosillas por hacer. Así que vamos a mirar un poco. Son pequeños detalles, pero que pues hay que mirarlos. A ver. ¿Esto se rompe? Vale. Se me había acabado la pila. Joder. Bien, a ver. Bueno, vamos a mirar primero aquí. Que me deje. A mí para la hostia y me dejé esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Ah, en serio? La lanza de los ciclos. Una reliquia creada por los mortales en honor a los reyes malditos. Si salto o me dejo desde una altura a la vez que pulso LSB, voy a tener que caer con este arma. Vale. A ver. Un arma tan poderosa consume sangre. Solo puedo usarla si mi reserva de sangre es suficiente. Uy, bo. Claro, el problema ahora. Bueno, vamos a usarla aquí. ¡Uy! ¡Oh, qué bueno es esto! Porque yo no he tenido este arma antes. Todo cuenta. Vale, y ahora sí. Bien. Vamos allá. Ah, amigo, míralo, míralo. Túneles superiores de agua. Oh, qué bonito esta zona, ¿no?
Aparte que ya te reciben con un cofre, eso es como que se agradece, ¿no? Guay. A ver, espera. ¡Ah! Claro, tío, de usar estos poderes. Que para algo los tengo, joder. Zona, mira, zona nueva. A ver dónde me llevan. Me conectan con algo, ¿eh? O sea, tampoco... Debe ser una zona que está hecha, pero que faltaba un trocito por mirar. Bien. Voy a cambiar arma. Ahora no necesito la flecha, creo. Bien. Vamos a curarnos. Y esto me encanta, que haga. Cuando te curas, les haces daño. A los enemigos. Está muy bien, ¿eh? ¡Anda, me ha dado! Bueno, pues no pasa nada. Que me dé. Bien. Seguimos. Escalando. Tengo que curarme cerca, que quiero ver lo que hace realmente. Paso de ir a buscar eso, ya. Demasiado. Vale, aquí hay camino que nos dejamos por hacer. Y por aquí arriba. Bien, hay algo. Bien. Vamos a llenar la vida. ¿Habrá algo aquí? Pues parece que sí. Bien, muere. Pues sigue habiendo camino, aquí. Ya me gusta ya encontrarme cosillas que no contaba. Adiós. Cuidado con esta zona. Que nos podemos hacer pupa. Hostia, qué bueno haber encontrado ese arma, ¿eh? Es buena, ¿eh? Claro, si la hubiera tenido contra los goblins, por ejemplo. Esto, ¡buah! Les hubiera hecho unas hostias saltando así. O a enemigos como el Haiku de Robot ese. Aquí he puesto este, no sé por qué. Mira, estoy a tope de todo, tío. Parece que hay algo más, ¿eh? Sí, sí, el camino sigue. Mira, zona nueva. Pues vamos a hacerla, claro. Supongo que esta zona, si la haces ahora, pues, hombre, no es tan difícil. Es algo, ¿eh? Gema sin poder. Con cada nuevo ciclo las gemas pierden toda su viveza. Debo encontrar a alguien que pueda revivir las gemas de poder. Bien, aquí está el herrero. Genial. ¿Y cuál es la que me dan? Ojo, esto es nuevo, ¿eh? ¿Qué hace? La guadaña ataca de forma instantánea, pero cada ataque tendrá un coste de sangre. Para poder quebrar su poder. No podrá restablecer el árbol de habilidad ni modificar configuración de gemas si no está sentado en un trono. Vale, vale, vale. Vale, pues aquí está el herrero, vamos a ver si funciona esto. Saludos, maestro herrero, bienvenido a mi infierno particular, rey de la oscuridad. ¿Disponéis de alguna gema que queráis reavivar, majestad? Pues sí, tengo esta. Ah, ¿y estos puntos? ¿Qué coño son, tío? Deuda de sangre. Comprar, ¿no? Tengo como dos puntos. Vale, pues te lo compro. Pasa que no tengo, ¿no? Ranura para ponerla. Mira, mira la cinemática. Vale. Y ha cobrado vida. Vale, tenemos una más. ¿Dispones de alguna gema más? Nada. De momento, nada.
Que no, tío, que no, que te vayas. A ver, vale, entonces. No la puedo equipar ahora. Es que tampoco tengo sitio para ponerla, ¿no? Mirar, es cuando esté en una... Vaya un momento a la... Al trono y lo miro. Ah, sí, sí, se puede poner aquí también. Lo puedes poner donde quieras realmente, ¿eh? Pero no la uso. Pero bueno, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Vale, así que de momento... Ponemos... No, perdón, pongo esta. Y esta que es la de flechas. Mira, esta también que la hemos encontrado. Y aumenta 10% el daño de las flechas. Con lo cual, este me sirve. Vale, pues vamos a otra zona. A ver... Ya habrá que ir, ¿no? Mira. Vamos a usarla, claro que sí, hombre. Ya estamos aquí. Siempre te dan algo, ¿eh? Al tocar partituras. Venga, hombre. Vamos allá, a ver. ¿Cuál teníamos nueva? Mira, el Cradle of Light. Lo demás, nada, ¿no? ¿Nuevas? A los que están en verde es que ya están. Venga, pues vamos a ver. Muy bien, ¿no? Cornudo. Bravo. Pues nada, una partitura más. Moneditas que hemos pillado. Y vamos a la puerta 6. ¡No! Casi muero. Hemos llegado. Bien. Bien, joder. Por fin. Uy. Me da mucho miedo esto, ¿eh? Nosferatu. Oh, no, enemigos. Bueno, a ver. Pueden venir enemigos, pero... Tampoco creo que sean muy jodidos, ¿eh? Les hago daño, ¿eh? Les hago bastante daño. ¡Ah! Me dio... Voy a cargar energía. Dejamos que pase. Curamos. Bien. Me ha dado, tío, el arquero de mierda. Bien, fácil, fácil. Nos curamos otra vez. Bien. Vamos allá a ver qué hay aquí. Bien. No pasa nada. Bien. Vale. Cuidado. Vale. Bien, nos curamos. Vamos a hacer daño, por fin. Curándonos. Ya está. Fácil. Bien. Lo tenemos. Vale, ahí hay camino. Y aquí también, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¿Otro jefe? Ese era un punto de guardado. Voy a mirar primero. Vale, creo que esto es un atajo, ¿no? ¿Ya? Bien. Vale, vale, genial. Atajo. Nos curamos por lo que pueda venir, ¿eh? Ah, no, ¿solo hay esto? ¿Qué es? Este esqueleto no es como los demás. Hostia, si es Indiana Jones. No me jodas. Lleva sombrero y está defendiendo un látigo. ¿Sidiana Jones? Tiene un diario también. Solo quedan las últimas páginas. ¡Hostia! Al final del manuscrito. Era una trampa. Esa sala estaba llena de no muertos. Me han herido y parece grave. Que le den a Garibaldi, a la dichosa cripta y a la llave. No, yo me largo de aquí. O sea que el resto de notas también eran tuyas. ¿No sabías que la curiosidad mató al goblin?
Descansa en paz, al menos conservas tu sombrero. Curioso, las notas de explorador forman una partitura. Anda, mira. Genial, pues, o sea, toda la mierda de las partituras era solo para eso. Bueno, pero bueno. Pues vamos a ver qué partitura es. No pueden hacerla exacta por copyright, pero se le parece a la canción de Indiana Jones. Qué fuerte. Muy bien, muy bien traído. Pero es una llave lo que me dan. Cuidado, Vaya, sí que esta es la llave que escondió el explorador. Debe abrir la cripta de la que hablaba. Pobre, ¿me llevaré yo toda la gloria y la recompensa? Hostia, esta es la llave de la cripta. De la cripta esa que hay ahí, ¿no? Vale, pues con la llave ahora de la cripta que conseguimos después de ir siguiendo los manuscritos, esos de este tío que nos dio la llave, yo supongo que esta es la cripta de la que habla, ¿no? Porque esta estaba cerrada. Algo me dice que la llave escondida en el órgano se abrirá con esta puerta. Solo hay un modo de averiguarlo. Pues sí, se abrió. Vale, entramos. Misión completada, vale. Ese mausoleo no estaba aquí la última vez. Un poco ostentoso para mi gusto. Vale, hay varias puertas. El mausoleo. Hola viajero, hacía mucho tiempo que nadie pasaba por aquí. Me alegra saber que aún hay quienes rinden tributo a mi señor. ¿Tu señor? No recuerdo estar enterrado aquí. Disculpe mi atrevimiento, pero no sé a qué se refiere. Yo hablo del emperador, el gobernante que superó a los arrogantes dioses. Asombroso, no conocí la existencia de un personaje tan colosal. Parece que esta vez he estado demasiado tiempo ausente. ¿Nunca habéis oído hablar del emperador? Sorprendente, jamás pensé que alguien desconociera la historia del gobernante más justo y querido de la creación. Siento decepcionarte, pero qué gran oportunidad conocer su historia. Él fue el único capaz de poner orden en un mundo corrompido y transformado en un verdadero paraíso. Pero la gloria del emperador no tardó en despertar la envidia de los pusilánimes dioses. Hostia, este no sabe con quién habla, Quienes se aliaron para derrotarle y devolver la corrupción al mundo. Parece digno de admiración, pero por lo que veo no consiguió su cometido. El emperador se enfrentó a 4 temerosas deidades y acabó con 3 de ellas. Pero la cuarta, valiéndose de engaños, consiguió encerrarle en este mausoleo, sumiendo el mundo de nuevo en la anarquía. ¿Entonces el emperador está enterrado aquí? ¿Enterrado? No. Nadie puede matar al emperador. Como le he dicho, está encerrado aquí. Parece que tenemos algo en común. Los dos queremos acabar con la tiranía de los dioses. Es una meta que le honra. Al emperador estaría orgulloso de saber de su legado perdura. No obstante, he descubierto una forma de liberar de esta prisión. Quizá usted quiera ayudarme a devolver la gloria a mi señor. Sí, podría acabar con la opresión divina para usted. No me gusta que nadie haga mi trabajo sucio. Además, ya fracasó una vez. ¿Quién me dice que no volverá a hacerlo? La batalla contra los dioses no ha terminado. Incluso en una clara desventaja, no fueron capaces de derrotarle. Solo retrasaron lo inevitable. Es otro punto de vista. Usted parece muy poderoso, pero seguro que no es capaz de acabar con un poder divino. Si el emperador fuese liberado, quizá compartiera el secreto de su fuerza. Así seríais aún más poderoso y ningún dios sería rival para vos. Eres convincente, me gusta. Te ayudaré a liberarle. ¿Qué debo hacer? Excelente. Ellos encerraron su poder en un monolito que dividieron en 4 fragmentos. Esos pedazos están guardados tras las puertas del mausoleo. Y cada uno bloqueado por la magia de una deidad. Si desea ir al emperador, deberá encontrar los 4 sellos que abren estas puertas. Con este amuleto podré recuperar los sellos divinos. Solo así podréis recomponer el monolito y devolverle su gloria. 4 puertas, 4 sellos, un monolito y el poder de los dioses. No parece difícil. Suerte, viajero, por la gloria del emperador. Vale, pues parece que aquí se viene como una nueva cosa por hacer. Entrar se puede. 1, 2. Ya solo hay 2 aquí. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante, ¿vale? Ya lo veremos, estas puertas. De momento ya hemos podido abrir, sabemos lo que hay aquí y veremos esto hacia dónde nos lleva. Pero ya lo veremos en otro vídeo.
Vale, pues mirad, justo el tema de para el tema del coleccionista que nos pide una crisálida, ¿vale? He estado mirando y revisando porque digo, hostia, por zona donde hay bichos de estos raros, donde estaba el bicho, el monstruo, a ver si me he dejado alguna zona. Justo aquí en el mapa, en los túneles profundos, ¿vale? Que estaría justo en la zona encima de esta de aquí, de cristal de energía, la zona de energía, ¿vale? Justo aquí hay este punto de aquí que lo descubrí, pero no me di cuenta que había una cosa para mirar, ¿veis? Hay aquí como algo para observar. Mira, por fin, la maldita crisálida para el coleccionista. Estaba mejor escondida de lo que pensaba. Pues mira, ya la tenemos. Ahora sí que con esto podemos ir al coleccionista y darle y a ver ya, al menos para tener esa misión, a ver qué hemos de hacer, ¿no? Vamos aquí. Está el coleccionista. Por fin le podemos dar lo que nos pedía. Aquí tienes tu crisálida en perfectas condiciones. Gracias, majestad. Delicioso manjar. Hacía mucho tiempo que no comía uno de estos. Te juzgues mal, rey de la oscuridad. Pero es alguien a quien se puede confiar. Solo has arañado la superficie. Ya te dije que me caes bien. Te voy a otorgar un regalo muy especial. El índice de mi colección. ¿Qué quieres que haga con él? No encontrarás una enciclopedia más completa del reino animal en Aeterna. No obstante, hay ciertas criaturas que todavía faltan por recopilar. Entiéndeme, mi arte me mantiene tan ocupado. Lo comprendo, esa copa de vino no va a agitarse sola. Rellénalo y visítame cuando tengas al menos el 30% de los especímenes. Entonces volvemos a hablar de negocios. Vale. Ha sobrado bien. Veamos ahora tus dotes como cazador. Empecemos por una pieza, digamos desconocida. Mi intuición me dice que esta lámpara contiene una criatura retraída y de naturaleza tramposa. Todo apunta a que sea lo que habita en su interior, no saldrá hasta que se encuentre en un hábito adecuado. Hazla salir y véncela, rey de la oscuridad, así podré catalogar aquello que duerme en su interior. Había estado bien algo de información extra, pero me gustan los retos. Vale, estamos en otra zona de las que pues no podíamos hacer nada antes, ¿vale? Concretamente en la cripta de los Vengadores, la 1. Teníamos aquí una zona que nos faltaba pendiente. Yo creo que a ver si ahora con el arco nos permite verlo. Vale, genial. ¿Ves? Aquí no podíamos acceder. Y aquí supongo que va a pasar lo mismo. Vale. Creo que sé cómo tengo que hacerlo, ¿eh? Vale. Bien. Esto ya fácil. Bien. Vale, eliminado. Aquí hay algo más todavía. Está donde está la zona que nos falta. Acá aquí hay amigos. Bien. Vale, era un cofre, ¿eh? Pensaba que habría algo más, pero bueno. Todo cuenta, todo cuenta. Curamos. Bien. Poción de salud. Vale, genial. Vale, pues ya tenemos algo más. Este lo quitamos. Vale. Y este de momento nada de nada. Pues nos vamos hasta esta zona de aquí, a ver qué hay. Vamos para allá. Bien, pues vamos allá, estamos aquí. Tenemos que ir a esta zona que nos quedaba una cosita por hacer. Hay aquí una cosilla, algo bloqueado por aquí también. Pues vamos para allá. A ver si con las flechas maravillosas, pues podemos por fin superarlo. Bien. Vale. Que el primera cosilla. Hombre, qué cerdo. Vale, a ver, esto me servirá para pasar al otro lado también. Las flechas, no lo sé. Ahora te lo diré. Oh, esto no me sirve aún, tío. Qué rabia.
sea, esto nada, ¿eh? Esto no, esto todavía no se puede pasar con las flechas esas, no lo pasan por aquí. Pues vaya putada, tío. Bueno, pues vamos a ver qué hay en el otro lado. Esto seguirá marcado. Vamos a ver la otra zona que hay. Aquí, en teoría, sí. Hola, ¿y eso? ¿Qué es eso, tío? Bien. ¿Qué es? ¡Ah! Bien, otro espacio para vial dimensional. O sea, ahora ya tenemos, podemos poner dos. Qué bueno. Pues oye, mira, este ha estado guay, ¿eh? Este ha estado bien. Bien. Por aquí quedaba algo, ¿no? También, por lo que veo. Me queda algo por hacer aquí. A ver, ¿qué cojones es esto? Ah, también es este muro. Vale. Pues le ponemos otro aquí. Como zonas todavía impossibles. Será para algo nuevo. Pues bien, hemos vuelto a la cámara lateral. Porque nos quedaban cositas aquí. Nos quedaba algo. Y aquí también había un fragmento de cristal que no pude pillar en su momento. Por aquí también hay cosas. Que algunas creo que eran más con el tema del poder que no puedo usar todavía. Pero algunas sí que podremos pillar. Así que vamos a por ellas. Bien, ahí está una de las cosas que me faltan. Bien. ¡Ah! Bien. Lo tenemos. A ver, joputa. ¡Mmm! ¡Me cago en tu padre! Venga, hombre. A ver, hemos de pensar... De pensar una estrategia aquí, ¿eh? La suya sería. Claro, el problema es que si salto ahí, se me va. ¿Cómo hago para llegar ahí? ¿Eh? ¿No? ¿Pero me lo han dado? Me lo han dado, ¿eh? Vale, vale. Me lo han dado. Me lo han dado, tío. Me lo han dado. Bien. Bien, bien. Eso es lo que yo quería. Vale. Entonces, ahora para poder ir un poquito con estas armas, mejorarlas, lo que deberíamos hacer es ir un poquito a estas, ¿vale? Luego iremos aquí e iremos subiendo. Pues ojo, porque antes de irme de aquí me acabo de dar cuenta que justo aquí en el trono hay algo también que no he visto en su momento. Míralo, aquí hay otra pieza, tío. A ver. Y claro, aquí ahora la clave es... ¡Ah! Pues mira, la tengo. ¡La tenemos! Mira, rápido. ¡Ah! Mira, hay un cofre. Hostia, mira, todo por no mirar esta zona, ¿eh? Que me faltaba aquí mirar cuatro cosas. Pues mira, ahora sí. Mira, genial, nos vamos. Perfectos, pues ahora sí que nos podemos ir. Bien, pues vamos a nuevas zonas, sobre todo el principio del juego, que también están como bloqueadas. Vamos a mirar a ver ahora si aquí se podía hacer algo. Genial. Vale. Cuidado con este, ¿eh?
¡Lo ha matado un golpe! A ver si viene. En realidad viene, creo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Pero tío! Vale. Bien. Bien. ¡Que venga, que venga! ¡Que debe dar! ¡Venga! ¿Vamos? Ahí, ahí. ¡Sí! Colección el carnicero. Muy bien, pues otra zona que nos quedaba por ver. Si os acordáis, esta del panteón ancestral. Había una zona por aquí que tampoco podíamos hacer en su momento. Y que tenemos que ir revelándole el mapa a este hombre. ¿Vale? Pero aquí hay un montón de cosas que todavía no tenemos, ¿vale? Me quedé por aquí por mirar cositas por aquí. Y vamos a mirar a ver ahora si con esto, también con las flechas, pues podemos alcanzarlo. Si os acordáis, esta zona era un poco mierdosa. Bien, bien, bien. Bien. Vale. Agárrate, desgraciado. Bien. No te creo, loco, no. Bien. Qué bien, joder. Estamos haciendo muy bien. Cuidado ahí, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Buah! 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 No, no llego, tío. A ver. ¡Uh! He llegado. No muere, tío. ¿Pero qué le pasa a esto? ¡Ah! Mira. No te creo. Fin. Esta es la zona que conecta con esa. Vale. Nudo. Ya tenemos algo. Bien. Ah. Mira, un cofre. Venga, dame algo, tío. Poción de salud. Ah, oh, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Vale, ponemos marcador. Zona azul. Y no podremos seguir. Vale, ok. Ah, es una habilidad, joder. Qué bien. ¡Hala! Otra más. Importante, importante. Bien. Todo lo de aquí yo creo que está más o menos hecho. Ahora el problema es volver, ¿no? A ver. Vale, bien. Pues no. No ha sido tan... Oh, vale, perdón. No ha sido tan problemático. Todo eso está hecho. Y vamos primero, perdón, a la habilidad. Y así vamos a ir por aquí ahora un poco, a escalar por ahí. No uso mucho estas cosas. Pero... Vale. Bien. Cuidado. Ah, es para algo, ¿eh? Gema, último recurso. A ver. Ah, es una de esas que el herrero nos la tendrá que mejorar, ¿eh? El escudo oscuro. Se activa de forma automática cuando te golpean.
Pero su tiempo de recarga se duplica. ¡Oh! No es malo, ¿eh? No es malo. Vale, vale. Bien. Conudo. A ver qué hay aquí. Va. Venga, va. Mierda. Hostia. Oh. Me sirve. Y otro más. Qué bien. Vale. A ver esto. La velocidad de ataque de tu espada. Qué buena. Genial. Perfecto. Estos son los que yo no tengo ni idea de cómo derrotarlos, ¿eh? Vale, pues esto es más zona, ¿eh? Este lado, por aquí, hay más zona del mapa. Supongo que aquí habrá más cosillas que necesita el tío. ¡Oh! ¡Qué caída más tonta, tío! Bien, bien. ¡Buah! Ponemos a tope, ¿eh? Aquí de vida. Bien. Adiós, amiga. Muere. Colección Rey Gusano. Me van dando cosas, ¿eh? Coleccionista, este estará contento conmigo. Bien. Cuidado. Vale. Estos son fáciles. Este, en cambio, es horrible, tío. ¿Hay algo por aquí? No. Creo que ahí hay algo, ¿eh? Muere. Maldita. Bien, cofre. Cabrones. Vale. Adiós, pringao. Vamos. Toma ya. Atajo.
Hostia, mira, todo conectado. Qué bueno. Va, está todo conectado, pero realmente lo que es el mapa, yo no sé si ya lo tenemos, tío, o qué. A ver, al tío este de los abrots. Está aquí, ¿no? Sí. A ver, amigo, ¿ahora qué? Pues no hay. No encuentro más cosas de estas, de tablillas, tío. Y aquí ya lo he mirado todo aquí. No he encontrado más. Bueno, a lo mejor es que me falta esto, ¿eh? Y tendremos que ir a otra zona antes. Vale, vamos allá. Todo esto está visto. Todo esto está visto. Ahora parece que sí, que lo tenemos ya todo bastante revelado de lo que nos falta. Nos siguen quedando, pues, los puntos donde no tengo narices de seguir o de hacer, de saber dónde tengo que ir. Sigámonos al inicio y ahora ya sí que habrá que ver hacia dónde seguimos. Este tío vendía cosas y ahora tengo mucha pasta. Es el momento quizá de gastar, ¿eh? A ver, fragmentos ya no me ven del desgraciado. Pero tenemos aquí cosas importantes, ¿eh? Mira, una vasija de sangre. Y yo quería mirar. Suena que tenía algo. Empuñadura de espada, tío. Esto me suena que es lo del chino, ese tío que ahora iremos a mirar. Lo compro. ¿Ves? La misión actualizada. Al caer sobre un enemigo, la lanza de los ciclos siempre causará un golpe crítico. Hostia, es que esto vale mucho, ¿eh? Espacio para gemas. Es el momento de comprar, pero ¿qué compro primero? Magnetita pura. Ahora el escudo durará solo un instante, pero si recibes un golpe, la duración se prolongará y su tiempo de recarga se reducirá. Compramos. Vale. Sería otra vasija más, ¿eh? Pero claro, el problema es que luego no tendré espacio para gemas. Y en cambio, creo que voy a gastarlo por en esto. ¡Hala! Pues mira, me lo he gastado con esto y ahora me quedará para comprarle la vasija y el espacio de gemas. Bueno, volveremos a hacer dinero, no hay problema. Entonces, ahora he comprado la empuñadura. Quiero mirar una cosa. Que mira todo esto, tío. ¡Oh! Hostia, esto tengo que investigar, ¿eh? ¿Qué es? Pero lo haremos ya en el próximo vídeo. Pero antes de nada, me gustaría ir aquí. ¿Dónde era? Aquí estaba. Había un tío que me dijo que tenía que matar al carnicero. Y me parece que era el tío este que no moría. El samurái ese que me ha pegado tantas leches. Así que voy a ir a verle. Mira, somos nosotros, ¿eh? Parece Keanu Reeves, te lo digo. Con la barbita. Ah, facherito. Vale. Bien. Vamos aquí. Yo creo que era por aquí, ¿no? Estaba el viejo sabio. Estaba aquí. Aquí. Ya se ha levantado, ¿eh? Traigo conmigo una empuñadura y una victoria, anciano. No dudé de ti ni por un segundo, ¿veis? Te entrego el filo del maestro. Que su lealtad te guarde de los peligros, mi jovencísimo aprendiz. Un arma noble forjada para la venganza. Ahora es tuya. Con ella podrás cargar un ataque manteniendo y soltando LB. Es un arma muy poderosa. Solo puedes usarla si tu reserva de sangre es suficiente, mi jovencísimo aprendiz. También puedes detener proyectiles enemigos pulsando LB en el momento justo. ¡Hostia! ¿Puedo hacer parries?
¡Wow! Un arma muy versátil, me gusta. ¿Algo más que debas saber? Sí, pero aún no estáis preparado. ¿Acaso no he demostrado ser un gran guerrero, digno de blandir un arma? Si queréis saber más, derrotad a 43 enemigos con el filo maestro. Vale, tengo que cargarme a 43 de estos. Solo así os desvelaré la técnica secreta que guarda este arma. 43, un número peculiar. ¿Ves que sí? Si deseáis el shuriken de sangre primero, debéis probar vuestra agilidad. Traed una de las campanas ocultas del templo de las nubes. Recordad que si deseáis conocer más acerca del filo del maestro... Vale. ¿Puedo cargarme? Alguno más. Vale, habrá que contarlos bien, ¿no? ¡Oh! Es esta, ¿no? ¡Qué bueno! Eso sí, claro, gasto sangre. Vale. Pues genial, tenemos también esto ya. Así que nos podemos ir. A ver dónde tengo que ir, ahora. Tendré que investigar un poco para saber para dónde tengo que ir, porque es que ahora no veo zona nueva que pueda acceder, pero ¿alguna habilidad me falta para esas zonas como azules? Y supongo que también hay más zonas por descubrir. Pero bueno. La verdad es que hoy ha sido un capítulo en el que hemos conseguido muchas cosas que nos faltaban pendientes, aunque todavía no hemos podido pillarlas todas, pero ha sido bastante productivo. Así que nada, lo vamos a dejar hoy por aquí y en el próximo episodio ya seguimos avanzando en esta maravillosa aventura llamada Aeterna Noctis. Gracias por pasaros y nos vemos. Adiós.